Bueno, sí, eso es consecuencia del Plan Nacional sobre Drogas. Es un programa que sale todos los años, que es cofinanciado tanto la parte del Ministerio como la parte del Ayuntamiento. Lo que es la publicación que sale hoy, que son 37.000 y algo de euros, es la parte que aporta el Ministerio. Otra parte, porque el 80% va por parte del Ministerio y el 20% por el Ayuntamiento, 16.200 y algo también por parte municipal, y al final pues son 54.150 lo que se ha destinado este año, y es la cantidad que, como sabéis, todos los años gestiona Barrio Vivo y hace numerosas actividades, sobre todo en la zona de transformación social, campañas de concienciación para el tema de las drogas y el alcohol. Y bueno, durante todo el año sí se vienen haciendo numerosas ruedas de prensa que se van informando a los ciudadanos de todo ese trabajo que se viene haciendo muy bien por este colectivo.